panorama a 9 meses de las elecciones, panorama al que se agrega otro factor, el regreso de Ricardo Anaya al debate público. A 2 años de su derrota en las urnas y a 1 mes de que fue señalado por Emilio Lozoya de recibir casi 7 millones de pesos para su campaña por la gubernatura de Querétaro, el ex candidato presidencial tiene hoy la mira puesta en una candidatura plurinominal para la Cámara de Diputados. Reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme, ahora me trae de regreso. Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2018, el entonces candidato del PAN, Ricardo Anaya, mantuvo un bajo perfil, dedicando a su vida familiar y trabajando en el mundo académico. ¿Cómo te fue tu primer día aquí en la UNAM? Bien, muy bien. Sí. Gracias. Muy contento. Qué bueno. Platicando aquí. Te ves contento. Con los jóvenes, sí. Pero la denuncia que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, lo obligó a salir, pues en el documento lo acusa de recibir en la primera semana de agosto un soborno de 6.800.000 pesos como parte de la negociación con el PAN para que fuera aprobada la reforma energética en el Congreso de la Unión. La acusación contra mí resulta no solo falsa, sino verdaderamente absurda. Mañana a las 9:00 de la mañana que abren los juzgados, iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Pero la semana pasada la demanda fue deshecha, pues el juez determinó que el asunto debe ser planteado ante un tribunal local. Ahora, con las elecciones del 2021 en puerta, Ricardo Anaya anunció su regreso. He decidido regresar de lleno a la vida pública. La primera oportunidad para enderezar el rumbo la tenemos en menos de 9 meses, con las elecciones de 2021. Y luego en 2024, como cada 6 años, el reloj de la democracia va a volver a marcar la hora de la elección presidencial. Anaya compartirá 12 videos en las próximas semanas con propuestas políticas. Milenio Noticias. Por supuesto, en cuanto la pandemia lo permita, quiero recorrer toda la República Mexicana. Sé que es probable que el gobierno intensifique los ataques en mi contra, tal y como lo hizo el gobierno anterior. Pero eso es lo de menos. ¿Sabes por qué? Porque los ataques hacia mí no se comparan con lo que te están haciendo a ti. Nos vemos pronto. Bueno, pues allá vamos. El ex candidato presidencial creó esta página de internet, ricardoanaya.com.mx, está promocionando su libro El pasado, presente y futuro de México, donde une trayectorias académicas con el objetivo, dice, de construir un mejor país. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Además,